Ante la desesperación, los seres humanos se vuelven animales. Verónica Roth. Todos estamos sujetos al destino, pero debemos hacer como si no fuera así, o morir de desesperación. Philip Pullman. Oh Jesús, tú representas la luz, la palabra, la vida misma, y guías siempre nuestro camino. Tú dijiste, amado Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Por una gran necesidad, hoy pido, busco y toco con mucha fe, para poder remediar mi gran angustia, para que este problema que me causa demasiada desesperación tenga para bien una pronta solución. Jesús bendito, Señor de señores, que dijiste, lo que pidan a Dios en mi nombre les será concedido. Te ruego en esta ocasión, humildemente y de todo corazón, y te suplico con inmensa devoción, me concedas este gran favor, que por mis propios medios no he logrado resolver. Oh Jesús, Hijo de María, vencedor del mal y la muerte, Rey de reyes que pronunciaste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi fe está contigo. Siento total confianza en que mi petición será concedida por tu incansable e incondicional amor. Oh Jesús, no dejes de acompañarnos y guiarnos hacia el encuentro con Dios. Y muéstranos cómo estar siempre cerca de nuestros hermanos. Amén. Toda dificultad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Frédéric Chopin. Es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida difícil. Indira Gandhi. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.